Hoy se cumplen 7 días sin luz en Santiago. De verdad, una situación insostenible para decenas de miles de familias. 60.000 familias todavía no tienen luz y no saben cuándo la van a tener. Esa es la prioridad, recuperar la luz para las personas que no lo tienen. Las comunas más afectadas, dos de ellas están aquí presentes, Lampa y Colina, pero además Maipú, Pudahuel, Las Condes, en fin, son muchas las comunas afectadas. Y si bien esa es la urgencia, también queremos instalar qué va a pasar el día después. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Y lo que vamos a proponer hoy día son un plan de corto plazo. Primero, junto con las compensaciones que se han anunciado a los clientes, vamos a hacer un catastro de todo lo que han gastado los municipios para que también sea parte de la cuenta que tenga que pagar las empresas eléctricas. Aquí ha habido personal, horas extras, camiones, combustible, que se ha tenido que destinar a una emergencia que le correspondía a un par de empresas en particular. Lo segundo es que vamos a oficiar al Ministerio de Energía y también a la SEC para que en este caso se apliquen las máximas multas existentes. Y si esas no fueren suficientes, que se tomen las medidas para aumentar el rango de multas que hay hoy día para las empresas eléctricas. Las empresas no se mueven por buena voluntad, se mueven por costo-beneficio. Y si no les cuesta y les duele su mal desempeño, lo van a volver a repetir. Y en tercer lugar, decirles que vamos como Gobierno de Santiago, en alianza con los municipios, a hacer un estudio breve para analizar las inversiones que se han hecho y que no se han hecho los últimos 10 años y cómo ha funcionado la entidad fiscalizadora. El problema que estamos viendo hoy día no es solamente producto del viento, es producto de la falta de inversión de años en tecnología, en cuadrillas y en actualización de la red. Entendemos que hoy día el gobierno está planteando evaluar la caducidad de la concesión. No parece que no podemos descartar ningún procedimiento, pero eso va a tomar muchos años. Lo importante es cuáles son las medidas que vamos a tomar el día después que se recupere el servicio eléctrico para que esta tragedia no vuelva a ocurrir en Santiago y ojalá en ningún lugar de Chile. Muchas gracias. A continuación, escuchamos también a la ex ministra de Defensa Nacional y ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivian Blanlot. Bueno, muy breve. Yo no soy autoridad regional ni tampoco municipal. Lo que hemos tratado de hacer aquí, un grupo de personas que tenemos experiencia en esto, es clarificar bien cuál es la situación en que podrían estar los municipios y también cuál es la situación, qué es lo que deben exigir, qué es lo que no se puede exigir y cuál podría ser un plan de corto y mediano plazo para poder ir resolviendo no solamente los problemas inmediatos, sino también los problemas para más adelante. Así que el gobernador nos citó. Yo soy consejera de la Corporación de Santiago y en ese rol me pareció que podíamos ayudar y que debemos ayudar lo más posible. Muchas gracias. También saludamos a los alcaldes que nos acompañan, Jonathan Opaso de Lampa, también María Isabel Valenzuela, la alcaldesa de Colina, y Carlos Álvarez, alcalde de Talagante. A continuación también escuchamos a Jonathan Opaso, alcalde de Lampa. Agradecer al gobernador, a la consejera y por supuesto a los expertos que nos han podido orientar de cómo continuar en este proceso, porque tenemos un pie puesto, por supuesto, en la emergencia, que hoy día nuestros vecinos y vecinas en la comuna de Lampa, más de 15.000 son los clientes, hogares de nuestra comuna que todavía siguen sin el suministro eléctrico, y estamos, por supuesto, intentando y desplegando todo un equipo municipal y también distintas cuadrillas de personal militar que se han podido gestionar gracias a la delegación regional, al ministerio que finalmente nos ha permitido poder contar en la localidad de Batuco con distintas colaboraciones para poder recuperar nuestra comuna, y estamos con un pie, por supuesto, en la emergencia, en el ahora, pero también mirando lo que obviamente en el futuro nos va a poder mostrar y colocar aquí un ejemplo de situaciones que no pueden volver a ocurrir en nuestra región.
Y en eso es vital, por supuesto, seguir de asesoramientos y de recomendaciones para poder impulsar con equipos técnicos cómo efectivamente vamos a poder seguir adelante y que esta situación no vuelva a ocurrir. En eso el gobernador se ha puesto a disposición y nos ha convocado gentilmente para que podamos hoy día visibilizar la problemática seria que vive en distintos hogares en nuestra comuna, donde además de no contar con el suministro eléctrico, han sido por cerca de 6-7 días, dependiendo de las comunas, una afectación súper compleja en su vida diaria cotidiana, tanto así que sus dificultades con sus suministros de alimentación han sido afectados, también sus conexiones con sus telecomunicaciones, pero también afectaciones tan sensibles como en la salud de las personas es lo que hoy día nos preocupa de sobremanera. Aquí tenemos una empresa que no ha tenido las competencias técnicas para poder enfrentar este sistema frontal y que además ya teníamos una alerta anterior en el mes de mayo donde la empresa, teniendo algunos meses para prepararse, no lo ha realizado correctamente. Tenemos deficiencias de cuadrilla, tenemos deficiencias de la información y además no contamos con la claridad precisa de cuándo se va a recuperar el suministro eléctrico en nuestras comunas. Esta situación hoy día es grave, afecta a la vida de nuestras vecinas y vecinos y por ese motivo es que además estamos atendiendo el día a día, pero también pensando en cómo superar esta difícil situación que ha afectado a muchos vecinos y vecinas de la región metropolitana. Muchas gracias, alcalde. Y finalmente escuchamos a la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela. Bueno, en esta reunión quisimos hoy día transmitir al gobernador, que lo sabe y que ha estado con nosotros durante todo este tiempo, pero además también a un grupo de expertos que nos va a estar apoyando en cuáles van a ser las acciones que nosotros como municipio vamos a seguir tomando para poder evitar a lo mejor esta catástrofe que nosotros estamos viviendo desde el día jueves. Es importante señalar que además hoy día la empresa tiene que hacerse cargo de la infraestructura eléctrica de las comunas, donde ese ha sido el mayor perjuicio que nosotros hemos tenido, porque 6-7 días sin luz es un tema de que hoy día está perjudicando a cada uno. Los electrodependientes, hoy día personas adultos mayores y personas que hoy día necesitan la luz para poder vivir, son los que a nosotros hoy día nos complican, hoy día nos acojan, y además hoy día nosotros tenemos que seguir trabajando por ello para que hoy día la empresa realice el trabajo que le corresponde, que se le paga por eso, y que además la unidad fiscalizadora hoy día no ha dado el ancho para poder fiscalizar a una empresa que lo ha hecho pésimo en la entrega de energía eléctrica en cada una de las comunas. ¿Preguntas? Gobernador, buenas. Sé que dijo que era algo a largo plazo, pero ¿cuál es su postura con el proceso de caducidad que ha comenzado? ¿Cree que es efectivo, que es la solución que se debería dar en estos momentos? ¿Le parece correcto que se haga esto? Mira, yo creo que lo correcto es no descartar ninguna medida, pero hoy día y en los próximos 2 años lo que tenemos que hacer son medidas que hagan que esto nos vuelva a ocurrir en un sistema frontal que tengamos en el resto de este año o el próximo año. Y ese es un proceso de largo aliento, en consecuencia que va a estar probablemente marcado por los tribunales y que al igual que en otros procesos probablemente va a tener muchos obstáculos. En consecuencia, lo que hemos tratado hoy día de hacer con los alcaldes y las alcaldesas y este grupo de expertos es cuál es la agenda de corto plazo que tenemos que hacer. Aquí tenemos una legítima duda de saber si se hicieron o no las inversiones que exigía la ley actual, si se ha cumplido el rol de fiscalización que correspondía. Eso tiene que resolverse ahora, porque probablemente tenemos herramientas en el ordenamiento jurídico actual que no se están ocupando para hacer que las empresas respondan, no solamente frente a la emergencia. Esta emergencia se produce no solamente por el viento, sino por el déficit que ha tenido esta empresa de inversión durante varios años. En consecuencia, si no hacemos eso, puedes cambiar el titular, pero los problemas van a seguir. Me gustaría preguntarle también al alcalde de Lampa por los trabajos concretos que está realizando el Ejército. ¿Ya comenzó, va a comenzar durante esta jornada? ¿Qué tareas específicas se le ha pedido? ¿En qué sector? Porque sabemos que usted es una de las 4 comunas donde se va a desplegar. Sí, estamos desplegados con el equipo municipal y también distintas cuadrillas del Ejército que gracias a
la delegación regional nos han permitido poder estar en el territorio. Hoy día tenemos afectaciones de postes que todavía siguen en la vía pública, pero también de árboles. Hay viviendas que han sido afectadas con un daño de su techumbre y también de árboles caídos que les han quitado la habitabilidad. Y ese es el trabajo que hoy día estamos desplegando en el territorio. Tenemos distintos equipos en nuestra localidad de Batuco, que es la que hoy día está con mayor afectación en la vía pública. Hay trabajos de limpieza que se están realizando, retiros de escombros, y esperamos que durante la jornada podamos tener buenas noticias en cuanto a la recuperación de estos elementos en la vía pública para poder hoy día volver a la circulación. Batuco es una localidad principal de nuestra comuna que cuenta con una población importante y donde todavía no existe ninguna vivienda con suministro eléctrico, y por tanto queremos ayudar a las cuadrillas de Enel con la habilitación de los distintos lugares de acceso a que efectivamente eso pueda agilizar la recuperación del suministro eléctrico.